atrás, la ciudad de Querétaro y sus festividades han sido amenazadas por las tropas del semidios desterrado Loki y Apocalipsis. Pero un grupo de protectores del carnaval, entre los cuales están el Capitán América, Iron Man, Thor, la Viuda Negra, Spider-Man, Ojo de Halcón y el Increíble Hulk, capaces de librar la más grande de todas las batallas de la historia de la humanidad. Se llamó la iniciativa de han prometido proteger la ciudad de Querétaro y la festividad más importante de Venezuela, el Carnaval Internacional de Querétaro. De no lograrlo, al menos la vengarán. ¿Por qué están ahí? ¿A los vengadores? Sí, nos hacen una especie de equipo. Los héroes más poderosos del mundo. Sí. No me hay que entender nuestro trabajo. Pero hay que hacer un recuento. Tu hermano, es un dios. Un super soldado, una leyenda viviente que supera su propia leyenda. Un hombre con un ten, mil de problemas de manejo de la liga. Un par de asesinos maestros. Y tú, un negro, que nos arreglaste para fastidiar a todos y cada uno. Cuando vengan, y lo harán, será tu fin. Ya te mató más. Tenemos un Hulk. No cambies el tema, no hay un drone, no hay una versión de la historia en la que obtienes el triunfo. Tal vez tu ejército sea demasiado fuerte para nosotros, pero tú causaste esto. Y si no protegemos a la tierra, te prometo que la vengaremos. Pueblo de Querétaro, amigos visitantes, la compañía Capitán Phil presenta para ustedes sus grandes aliados, los Vengadores. Ok, hasta cerrar ese portal la prioridad es que nos cabe. Barcón en el techo, mantente alerta, busca patrones y ataques sueltos. Stark, defiende el perímetro. Si algo se aleja más de tres cuadras, o lo haces volver o lo haces cenizas. ¿Puede subir? Thor, intenta destruir ese portal. No dejes que avance, controla ese rayo. Conviértanos en campo. Uso, nos quedamos en tierra, combatiremos aquí. Mejor. Para que cada uno de nosotros se convierta en un superhéroe y seamos los vengadores de estas, las festividades del Rey Bobo. Porque carnavales hay muchos, pero como el de Querétaro, ninguno. Para ser gobernador.